Bueno, ya siendo suficientes los participantes, vamos a dar por comienzo con la charla del día de hoy. Antes de comenzar voy a pedir que todos, bueno, si Carly puede, si no, desactivar el audio y el micrófono de los participantes. Así el audio y el video de Javiera bueno, es más óptimo, ¿no? Y no nos perdemos información. Bien. Bueno, para la ocasión del día de hoy, la Juventud Latinoamericana de Geocientistas tiene el agrado de presentar a Javiera Beltrán Iglesias con S, geóloga titulada con distinción de la Universidad Andrés Bello, sede Concepción. Durante su periodo universitario se enfocó en comprender los ramos de la petrología y la petrogénesis de rocas volcánicas. Realizó análisis edafológicos de suelos antártidos. También fue vicepresidenta del Centro de Estudiantes en el año 2019. Trabajó en el proyecto Geoparque Litoral Biobío y dictó ayudantías en diversas ramas de geología. Su memoria de pregrado consistió en el análisis geoquímico y petrológico de rocas volcánicas del ciclo precuyano en la Cordillera del Viento, región de Neuquén, Argentina. Bueno, con esta introducción le cedo la palabra a Javiera. Muchas gracias y te escuchamos. Muchas gracias por esa introducción. Antes, primero que todo, antes que nada, este cuadrado morado que se encuentra acá es para que puedan poner el video y así sea más cómodo llevar la presentación porque está en toda la presentación y no entorpece los gráficos ni nada. Así que, bueno, ya dicho eso, voy a intentar evitar los chilenismos que de repente se me escapan, así que si en algún momento se me escapa uno, me preguntan qué dije y para poder aclararlo. Así que, bueno, eso. Soy geóloga egresada hace poquito y este fue mi proyecto de memoria con el cual obtuve el título, que se enmarcó dentro del proyecto Fondesit del doctor Pablo Rosell y se titula Petrología y Petrogénesis del Volcanismo Triásico Medio, Jurásico Inferior en la Cordillera del Viento. Esto es los Andes Neuquinos en Argentina, evolución del volcanismo del basamento de la cuenca de Neuquén. Espérenme que creo que demoré en pasar. Ahí sí. Ya, bueno, esta es la estructura de la presentación. Y para partir, antes de meterme en el contexto de Gondwana como tal, me gustaría hacer un comentario de por qué una estudiante chilena se fue a Argentina a hacer la memoria y considerando que hay varios estudiantes de geología de Chile en la charla, siento que hay que quitarse un poco la idea y por eso encuentro genial esta iniciativa de la Juventud Latinoamericana de Geocientistas de mantener los límites políticos cuando se habla de geología, porque es muy claro que estamos, por lo menos los países que se encuentran al occidente de Sudamérica, estamos en lo que es un contexto de subducción y no es que la arquitectura de este complejo llegue, por ejemplo, para los chilenos hasta el límite entre Chile y Argentina, o sea, nosotros tenemos lo que es el antearco, pero Argentina tiene todas las evidencias del trasarco, entonces la idea es mantener la geología unida y tratar de quitar estos límites políticos que al final terminan entorpeciendo porque no sé, en Chile una formación tiene un nombre, en Argentina tiene otro, y al final hace que todo vaya un poco más lento. Así que ya de lleno en eso, y para entender por qué me fui a Argentina a hacer mi memoria, hay que retroceder un poco más de unos 250 millones de años cuando los continentes aún conformaban lo que era Gondwana, y centrarnos obviamente en el margen suroccidental, que es el que calza con nuestro margen occidental de Sudamérica. Este margen, desde el Paleozoico superior hasta la fecha, se caracteriza por ser un margen convergente, pero que ha presentado intermitencias y variaciones en su subducción, lo cual ha dado paso a distintos episodios de deformación y extensión. Han aparecido diversos estudios y se han recreado y tratado de dilucidar un poco la evolución compleja que ha presentado este margen. Se han delimitado ciertos arcos magmáticos, como se ve en la reconstrucción de Navarrete y colaboradores, que de hecho, esta es una imagen de mi memoria, que la modifiqué de este paper, que de por sí es muy bueno, así que el que quiera se lo puedo mandar.
Y además, bueno, como les decía, este margen presenta una complejidad tan grande que a nivel mundial es conocido como un laboratorio de geología. Y donde hay tantos científicos investigando, y como se dice, no sé si en los otros países, pero al menos en Chile, hay un dicho que dice, dos geólogos, cinco opiniones distintas, está lleno de disyuntivas, de dudas y de distintos peros. Y para este trabajo, con el profe Pablo nos centramos en un pero, que es el que abarca el ciclo preandino, que a grandes rasgos se encuentra entre el ciclo Gondwánico, que dio paso a la cordillera de la costa, y el ciclo andino, que generó la cordillera de los Andes. Y si bien se caracteriza y está catalogado por ser un periodo extensivo, como se muestra en la imagen en la reconstrucción de Tordick y Cox, en la zona del margen suroccidental de Gondwana, aún no está claro cómo es que ocurrió la subducción para este periodo. Y esta es una discusión muy potente que lleva tiempo para poder vislumbrar cómo es que ocurrió esto. Han surgido diversos estudios y diversas hipótesis, como por ejemplo el cese de la subducción por acreción de terrenos alóctonos, una disminución paulatina en la velocidad de subducción que también genera extensión en el trasarco, ocurrencias de ventanas astenosféricas, etc. Y aquí es donde toma participación la cordillera del viento, porque si bien hay muchas hipótesis, aún no hay alguien que pueda decir con certeza esto es lo que ocurre. Entonces se toma la cordillera del viento, que presenta rocas del Mesozoico inferior, con el fin de caracterizarlas petrográficamente y geoquímicamente, para poder interpretar su evolución y las variaciones que presentó el volcanismo dentro de la cordillera del viento, y así poder aportar datos para realizar un modelo macro que pueda explicar de mejor manera lo que ocurrió en el Mesozoico para el margen suroccidental de Gondwana. Así que es por eso que se tomó la cordillera del viento. Y ya en el marco geológico, esta ocurre post fase San Rafael y post-colapso orogénico que dio paso al grupo Choyoy, ya en un periodo netamente extensivo, y corresponde a una de las cuencas del ciclo precuyano, que en la figura son los polígonos morados que se ven, que corresponden a una serie de grávenes y hemigrávenes, los cuales dieron paso a la apertura de la cuenca de Nunquén. O sea, primero se generaron estas pequeñas cuencas aisladas que posteriormente se unieron y generaron la cuenca de Nunquén. En la imagen se ve que la cordillera del viento corresponde a la estrella que se ve, ya haciendo un zoom a la provincia de Neuquén, corresponde a uno de los depósitos precuyanos aflorantes, si bien se conoce muy bien la distribución de estos depósitos, es porque hay muchos estudios de subsuelo, creo, ahí me corrigen los compañeros trasandinos, creo que IPF tiene hartos trabajos ahí. Y ya de lleno, en la cordillera del viento, esta corresponde a un antiforme con una orientación norte-sur, como muestra la línea negra, y convergencia hacia el este, que abarca rocas desde el Pérmico superior hasta el Jurásico inferior. Así que ya de lleno la descripción de las unidades y partiendo por el basamento de las rocas estudiadas, comienzo con el complejo volcánico plutónico Huingancó, que se encuentra en la ladera occidental de la cordillera, que corresponde al granito Huingancó, que corresponde a, use mucho corresponde, a grano dioritas y granitos, y a la formación La Premia, que corresponde a una secuencia netamente volcánica. Disculpen, creo que hay alguien con el micrófono abierto. Gracias. Carly, y bueno. Perdón, Javiera, te interrumpo un segundito. Carly, ¿vos podés desactivar los audios de todos, así por las dudas? Gracias. Sí, lo hago al tiro. Pero se tendrían que volver a activar Javiera y tu Alma cuando quieras. Vale. Ok, dale. Ya, ahí sí. Bueno, el basamento de estas unidades que corresponden al ciclo precuyano es el complejo volcánico plutónico Huingancó, que abarca rocas intrusivas del granito Huingancó
y la formación La Premia, que es una secuencia volcánica ácida, caracterizada por potentes mantos ignimbríticos. Y a grandes rasgos, y para poder entender después la discusión, recordar que es una secuencia completamente ácida. Sobre esta, bueno, y sus dataciones, la edad que le ha dado tanto Jean Vías y Suárez y de la Cruz, se le abarca una edad del Pérmico al Triásico inferior y se correlaciona con el grupo Choyoy, sería parte de la provincia magmática. Ahora, sobre esta. Espera, es que no me cambia el. Ahí sí. Sobre esta, y a modo de discordancia erosiva, se encuentra la formación Cordillera del Viento, que abarca el núcleo central de la cordillera. Y bueno, en la columna esquemática está exagerado los colores, pero en terreno era muy fácil poder distinguir las unidades por estos mismos, ya que la Cordillera del Viento se caracterizaba por estos tonos medio violáceos de sus rocas volcánicas. Corresponde a una secuencia netamente volcánica, con andesitas y basaltos en la base y algunos niveles de conglomerado. Pero hacia el techo dominan potentemente las rocas volcánicas ácidas, las toba riolíticas y coladas ya dacíticas. Además, se caracteriza por ser parte de los depósitos de Sin Rif y la base del ciclo precuyano, o sea que marca el comienzo de la depositación de estas cuencas de tipo Sin Rif, que son de ciclo precuyano, y por relaciones estratigráficas se le otorgó una edad del Triásico medio. Sobre esta, y culminando el ciclo precuyano, en que la zona solamente está evidenciado por estas dos unidades, se encuentra la formación Millamichicó, que aflora en el borde oriental de la cordillera. Y a diferencia de la formación Cordillera del Viento, se caracteriza por ser una secuencia monótona y poco diferenciada de principalmente basaltos y por ahí una que otra andesita, de estos tonos un poco más parduzcos. Y nuevamente, por relaciones estratigráficas, se le otorgó una edad del Triásico superior, pudiendo llegar incluso al Jurásico inferior. Y finalmente, la formación La Primavera, que ya no corresponde al ciclo precuyano, sino al grupo Cuyo, que marca el primer ingreso del Pacífico a la cuenca de Neuquén, se caracteriza por ser una secuencia sedimentaria que presenta rocas volcánicas en la base. Se encuentra también terminando el flanco oriental de la cordillera y presenta basaltos en su base, los cuales se intercalan con rocas sedimentarias, con todas las pilíticas también. Y por datación fosilífera se le adjudicó una edad del Jurásico inferior tardío. Ahora, a modo de correlación, ya en el lado argentino se puede correlacionar el precuyo, como también se le dice, con cualquiera de las cuencas del ciclo precuyano. En esta tabla se muestra la correlación con la Sierra de Chacaicó, donde la formación Cordillera del Viento se correlaciona con la formación Ñireco y Millomichicó con la formación Lapa. En la última columna se ven los eventos que marcaron las distintas unidades, el colapso orogénico del Chuyoy, el proceso extensivo y luego la subsidencia térmica que marca la cuenca de Neuquén. Y hacia Chile, en el suroeste, la formación La Primavera, que marca el comienzo del grupo Cuyo, se correlaciona con el miembro y calma de la formación Nacientes del Biobío. Así que esa es como la introducción a las unidades, los aspectos más importantes. Y ya sabiendo eso, nos fuimos a terreno el 2019, nos quedamos en Chosmalal, Argentina. Y bueno, acá hay una imagen satelital de la Cordillera del Viento con la posición de las muestras. Se tomaron 15 muestras, de las cuales a 12 se le hicieron descripciones petrográficas y a 7 análisis de roca total isótopos. Estas 7 igual están dentro de las 12 descripciones, así que no es que esté mal sumado. Y también tomamos 3 muestras para poder realizar datación con circones detríticos, las cuales quedaron pendientes, así que llegarán próximamente en algún momento esas edades. Ahora igual, a modo de anécdota, una de estas muestras fue un día entero de terreno y fue muy esforzado ese terreno porque en realidad la Cordillera del Viento le hace honor al nombre y era algo que con el Pablo siempre decíamos, no, eso hay que mostrarlo porque fue mucho esfuerzo y la muestra todavía no está, así que
por último hacerle una mención honrosa a que sí o sí hay que seguir trabajando, porque si no, no habría valido la pena ese esfuerzo. Así que eso, se le realizó a las muestras, a las descripciones petrográficas, se tomaron 6 muestras de la formación Cordillera del Viento, 3 volcánicas y 3 piroclásticas de la formación Miyamichiko, que como les dije era la formación más monótona. Solo se describieron 3 rocas volcánicas y la formación La Primavera, que era la que presentaba una mayor variación dentro de las rocas, se describió una sedimentaria, una piroclástica y una volcánica. Partiendo con las rocas volcánicas de Cordillera del Viento, se clasificaron 2 andesitas y una dacita. Las andesitas presentaban texturas porfíricas y traquíticas principalmente, plagioclasas con texturas de desequilibrio, como se ve en la imagen. Cristales de clinopiroxenos y, bueno, a modo general, todas las muestras y sobre todo las de Cordillera del Viento estaban muy alteradas, algunas de hecho obliteradas por recristalización de feldespatos, como la dacita que voy a mostrar más adelante. Así que fue un arduo trabajo describir las rocas. Y bueno, características típicas de las andesitas, presentaban fíbulas dentro de su masa fundamental. Las plagioclasas igual presentaban reemplazos a alteraciones de epidota y algunas reemplazadas a clorita incluso. Los óxidos diseminados, cuarzo xenomorfo y solo la muestra CB0206 presentaba vidrio. Con respecto a la única roca ácida, entre comillas, o más diferenciada que se describió, corresponde a una dacita y fue difícil describirla, ya que se encontraba obliterada por recristalización de feldespatos alcalinos, como se ve acá. Si se dan cuenta, es un manchón con límites poco definidos, habían puntos triples por ahí, entonces esto obliteraba gran parte del corte, pero dentro de la sección que se podía describir, se reconocieron fenocristales de plagioclasa, cuarzo, feldespato alcalino dentro de la matriz que le daban la textura felsítica a la roca, y el vidrio, que también se encontraba entre medio, se encontraba desvitrificado. También se describieron líticos de andesita, debido a la cantidad de plagioclasas, y bueno, la masa fundamental de esto está completamente oxidada. Por otro lado, las rocas volcánicas de Miyamichiko, a diferencia de las rocas volcánicas de Cordillera del Viento, presentaban también textura fieltrada y todas correspondían a basaltos, eran menos diferenciadas en su mineralogía. Sigue habiendo plagioclasas con texturas de desequilibrio. Esta vez ocurren cristales de olivino, los cuales presentan texturas simplectíticas, se encuentran alterados a clorita y sericita, y algunos, como el de la imagen, presentaban núcleos de cuarzo secundario. No es que se haya alterado cuarzo, porque ya sabemos que eso no ocurre, pero presentaba recristalizaciones de cuarzo en los núcleos. Piroxenos se restringen a la masa fundamental, alterados también a óxidos y epídotas, el anfíbol también, pero en tamaños un poco más grandes que, bueno, bastante más grandes que los microlitos, pero aún así quedaron restringidos a la masa fundamental debido a su tamaño. Fenocristales de enstatita, en la muestra CD0104, máficos indeterminados, las muestras estaban bastante alteradas. Y bueno, vidrio desvitrificado en una de las muestras. La última roca volcánica, que es de La Primavera, también corresponde a un basalto, presenta textura traquítica y en algunas zonas intergranular y de heteracumulado. Nuevamente se reconocieron texturas de desequilibrio dentro de las plagioclasas, clinopiroxenos también con morfologías esqueletales y envalladas, los cuales estaban completamente alterados a clorita, epidota y algunos parches de carbonatos como el que se ve en la imagen. Otros cristales de piroxeno se reconocieron en la masa fundamental y máficos indeterminados, 2 tipos, los cuales se nota, por ejemplo, en nicoles paralelos, que hay uno que tiene un relieve más alto y el otro ya, que debido a su alteración, queda prácticamente como un manchón. Así que se dividieron en 2 tipos de máficos,
y los opacos que se encontraban diseminados. Ahora, con respecto a las rocas piroclásticas, Miyamichiko no presentaba rocas piroclásticas, así que solamente se ven las tobas de Cordillera del Viento y la Primavera. Partiendo por la unidad más antigua, son tres tobas, dos tobas cristalinas y una toba vítrea. Texturas típicas de las tobas, fragmental, de desequilibrio, también presentaban fiames, de hecho hay una foto ahí bien bonita que se ve después. Los cristaloclastos principales, plagioclasas, cuarzo, máficos pseudomorfizados, como los que se ve en la imagen. Sanidina, que a modo de comentario para mí fue muy raro verla porque en Chile no ocurre la sanidina. Y también cristaloclastos de anfiol. Con respecto a los litoclastos, son litoclastos volcánicos, los cuales son principalmente andesíticos. Y de pómez, como por ejemplo en esta imagen, la zona que está segmentada con rojo corresponde al litoclasto de pómez, el cual fue recristalizado por cuarzo, y el vidrio se presentaba tanto en manchones como, o sea, presentaba unos manchones oscuros que pudieron haber sido máficos que fueron completamente obliterados por procesos secundarios, y también ocurría a modo de esquirlas. La toba de la formación La Primavera, a diferencia de las tobas de Cordillera del Viento, corresponde a una toba lítica con un abundante contenido de líticos volcánicos, pero los cristaloclastos siguen siendo similares. Ya no hay un dominio de plagioclasa, hay más contenido de cuarzo, feldespato alcalino, vuelven a ocurrir estos fenocristales de, o sea, perdón, cristaloclastos de sanidina. Litoclastos volcánicos, tanto alargados como el que se ve en la imagen, que está muy alargado, y angulosos. Y lo que llama mucho la atención de esta roca, que de hecho cuando la escribí le pedí ayuda a un profe porque dije esto es sedimentario, esto es volcanoclástico y es algo más bien como volcano sedimentario. Y lo que llama la atención es que si bien es clasificada como una toba, presenta glauconita tanto como pellet como en vetillas. Y además, carbonato y algunas oquedades que, bueno, en algunos sectores que podrían hacer alusión a que pudieron ser restos fósiles los cuales fueron disueltos y que también explicaría el contenido de carbonato presente en la muestra. Que además coincide con la arenisca, que es la única roca sedimentaria que se describió, que corresponde a una arenisca feldespática con sus parámetros texturales. Los litoclastos siguen dominando los líticos volcánicos. Cristaloclastos tampoco varían mucho, a diferencia que este presenta biotita. Y lo característico de esta roca es la cantidad de bioclastos que presenta tanto muestra de mano como al microscopio. De hecho, presentaba una cantidad de fósiles marinos impresionante. Y como se ve en la imagen, habían placas de equinodermos, algas calcáreas, gastrópodos, esta es una sección de un gastrópodo, otra placa de equinodermo. Y dentro de sus componentes ortoquímicos también presentaba glauconita, tanto como cemento y como pellet. Como el que se ve. Y esto sería la sección de un coral. Ahora, para la caracterización geoquímica, a modo de comparación con el basamento, se tomaron muestras del trabajo de Jan Vías y colaboradores en 2007 de la formación La Premia, que como les dije en la introducción, es el miembro volcánico del complejo Wingancoa y que se caracteriza por ser completamente ácida y por estos mantos de ignimbritas que les comentaba. Así que para comparar se tomó esta muestra. Estas son las figuras que se ocuparon en los gráficos, por si acaso. De la formación Cordillera del Viento, de este trabajo se analizaron tres muestras y se tomaron cinco de Jan Vías. Se descartó la muestra C001 porque se le hizo petrografía y correspondía a una toba. De la formación Miyamichiko se realizaron tres análisis y tres muestras se tomaron del trabajo de Jan Vías. Y de La Primavera solo se analizó una y se tomaron tres muestras de Jan Vías. Entonces, en primer lugar, y para saber si ocuparon o no los diagramas Harker, se realizaron los diagramas indicadores de alteración.
que, como se ve en la imagen, por ejemplo, el de razón, potasio, sodio versus sílice, no presenta una buena relación, al igual que los otros diagramas, lo cual indica que hay una gran dispersión de los elementos que pudo haber sido por proceso secundario, y lo cual se ve reflejado, de hecho, en la petrografía. Como les decía, la dacita de Cordillera del Viento se encontraba fuertemente obliterada por recristalización de feldespato, y es por eso que, si bien se realizaron los diagramas Harker o de óxido versus sílice para las muestras, estos no se tomaron en consideración, ya que había una alta movilidad de estos elementos por posibles procesos secundarios. Entonces, para no sacar conclusiones erróneas, estos se descartaron. Y de hecho, a la hora de clasificar geoquímicamente las rocas, también se vio reflejado estas alteraciones. En la imagen se ve el diagrama de clasificación TAS y el diagrama de Winchester y Floyd para rocas alteradas. Por ejemplo, en el campo de la riolita, se ve que en el diagrama TAS hay una vasta cantidad de muestras clasificadas, comillas, como riolita, pero en el diagrama para rocas alteradas, que sería con el que nos quedamos al final, solamente hay una. Lo mismo con el campo de las traquiandecitas, donde un basalto de la formación Miyamichiko fue clasificado como oeste en el diagrama TAS, pero en realidad correspondía a un basalto. Así que, descartando el TAS y haciendo como una descripción general de la clasificación de estas rocas, partiendo por las rocas del basamento del grupo Cuyo, o sea, perdón, del Precuyo, las rocas de la formación La Premia principalmente presentan composiciones ácidas. Las de Cordillera del Viento son las que muestran el espectro composicional más alto, sin embargo, no hay un desarrollo muy marcado de rocas intermedias. Y la formación Miyamichiko son principalmente basaltos, son rocas poco diferenciadas, y ya la formación La Primavera se restringe netamente a basaltos y sin ninguna roca un poco más diferenciada. Ahora, con respecto a los elementos trazas, se plotearon las muestras para las tres formaciones. En los elementos trazas y tierras raras van a tener la misma disposición. La formación Cordillera del Viento, se plotearon también las muestras de yambías de la formación La Premia para poder hacer una comparación con las rocas que subyacentes. Y para la formación La Primavera se plotearon datos de Rosell y colaboradores del 2020 del miembro Icalma, que es la formación con la cual se correlaciona en Lunquimay al suroeste, ya en territorio chileno. Así que, a modo general, las tres unidades muestran un enriquecimiento en Lille y patrones subhorizontales de HFCE con concentraciones similares al MOR. También canales de niobio-tantalo y anomalías positivas de plomo. Pero son todas muy similares, y si se dan cuenta, en la formación Cordillera del Viento, además de toda esta anomalía y esta descripción, hay anomalías negativas de estroncio, fósforo y titanio. Como arroja la descripción petrográfica, hay rocas y la clasificación química de estas. Este mismo gráfico se dividió en dos. En las rocas ácidas uno con las rocas ácidas de Cordillera del Viento y otro con las rocas básicas de Cordillera del Viento. En las rocas ácidas de Cordillera del Viento se ve que estas anomalías que solamente presenta esta formación se mantienen y presentan un comportamiento similar con la formación La Premia, que también tiene estas anomalías, a diferencia de las rocas básicas de Cordillera del Viento, que carecen de estas anomalías, como se observa en este sector, y además presentan un comportamiento similar con las formaciones que se encuentran por sobre ella, que serían Miyamichiko y la formación La Premia. Con respecto a las tierras raras, nuevamente lo mismo, y generalidades, las tres formaciones presentan pendientes negativas de tierras raras, patrones subhorizontales de tierras raras pesadas, y además sus patrones son subparalelos, donde se observa que hay una mayor dispersión, lo cual igual está asociado a la cantidad de muestras que hay, pero aún así es marcada la dispersión que presenta Cordillera del Viento en comparación, por ejemplo, a La Primavera. O sea, esta dispersión va disminuyendo a medida que pasa el tiempo. Y nuevamente se observan anomalías distintas a la generalidad de solamente en Cordillera del Viento.
que es la anomalía de Europa, y si volvemos a dividir ese gráfico en rocas ácidas y en rocas básicas, se observa que la anomalía negativa de Europio solo se encuentra en las rocas ácidas de Cordillera del Viento y se mantiene este comportamiento similar con la Premia. Y nuevamente las rocas básicas no presentan anomalías y se comportan similar a la formación Miyamichiko y formación La Primavera. Ahora con respecto a los isótopos, se realizaron análisis isotópicos de estroncio, neodimio y de plomo. Para entender un poco el gráfico, en el eje X se encuentran las razones de estroncio y en el eje Y las de neodimio. Se ocupa el epsilon neodimio porque es un valor más amable a la vista, pero al final es lo mismo, una razón isotópica, donde además está ploteado la corteza paleozoica, el magmatismo paleozoico superior que correspondería al Choyoi y el campo del morfo. Estos puntos corresponden. Estos puntos y la línea segmentada corresponden a una línea de mezcla entre la corteza y el campo del morfo. Todos los valores que estén, acá voy a rayar con el puntero. Seguramente hay varios que ya lo saben, pero siempre es bueno recordarlo. Todos los valores que estén por mayores a 0.705 corresponden a influencias corticales, esto muy a grandes rasgos. Los valores inferiores ya corresponden a fuentes mantélicas. Y considerando el epsilon neodimio, los valores negativos corresponden a mantos enriquecidos y los positivos a mantos empobrecidos, muy a grandes rasgos. Así que a modo general, los valores de las razones de estroncio se descartó una de las muestras por presentar un valor anómalo. Y los valores de epsilon neodimio, si se dan cuenta, solamente hay uno que presenta un valor negativo. ¿Y qué indica esta línea de mezcla principalmente? Que estas muestras presentan un mayor enriquecimiento que el MORF. Y comillas, y digo comillas porque es muy comillas, aparentemente muestran un 20% de asimilación en la corteza. Por otro lado, está el diagrama que plotea los isótopos de plomo, nuevamente a grandes rasgos, el enriquecimiento crece a medida que crece la razón. Se encuentran ploteados los campos del manto deprimido, un manto rico en isótopos, muy enriquecido. Dos campos de mantos enriquecidos también, el manto prevalente, el MORF, y además los campos de la corteza continental inferior y la corteza continental superior. ¿Qué indican las muestras donde están ploteadas? Que la mayoría de estas caen dentro del traslape de una corteza continental inferior y un manto enriquecido que puede o no presentar aportes de sedimentos terrígenos. Y solamente la muestra de la primavera, que igual se escapa muy poco, si se dan cuenta está prácticamente colindando con el campo, cae, el campo del M2 cae netamente en el de la corteza continental inferior. Así que esos son todos los resultados que dio la investigación. Y ya de paso la discusión, y a modo de comentario, personalmente a mí me costó mucho hacer la discusión, fue lo que más me puso en jaque con respecto a la geología, ya que no hay un patrón, no hay como una pauta que te digan tienes que hacer esto, esto, esto y esto. Así que me dediqué a buscar papers similares para tratar de entender cómo lo hacían y cómo yo lo podía entender de mejor manera para poder explicar, que al final creo que es la idea de si uno logra explicar en su trabajo, quiere decir que lo entendió. Así que para eso partí haciendo un resumen de las variaciones del volcanismo de las unidades, posteriormente las restricciones de la fuente de los magmas. Luego realicé una comparación con otras cuencas del ciclo Precuyano y con la Patagonia. Y finalmente el escenario tectónico que el Pablo decía, el mono final, que corresponde ya a este apartado. Así que partiendo con las variaciones del volcanismo, comenzando con el ciclo Precuyano, parte con la cordillera del viento, con un volcanismo inicial poco diferenciado, el cual está marcado por estas rocas principalmente basálticas, basaltoandesitas, que se restringen a la base.
y posteriormente varió a un volcanismo explosivo, el cual se enmarca dentro de las rocas, las dacitas, las riodacitas y la cantidad potente de estos mantos ignimbríticos que de hecho llegaban hasta los 12 metros de espesor. Posterior a este volcanismo explosivo viene la formación Miña-Mitchicó, la cual, a diferencia de Cordillera del Viento, se caracterizó por un volcanismo fusivo, el cual se ve marcado en la cantidad de rocas poco diferenciadas, y por sus texturas de rápido ascenso también se observa y se asume que el ascenso de estas rocas fue rápido, lo que también se ve reflejado en los diagramas de tierras raras, porque si tenemos rocas que son cogenéticas y estas comienzan a diferenciarse, lo que va a ocurrir es que ustedes, voy a rayar de nuevo, tienen la roca inicial, por ejemplo, y si hay un alto grado de diferenciación, la dispersión va a ser bastante, como lo que se ve en Cordillera del Viento. Si bien en Miña-Mitchicó no está tan disperso como la primavera, o sea, no está tan poco disperso como la primavera, también presenta este grado de dispersión, por ende, igual se asume que hubo un ascenso rápido y no se diferenciaron tanto las rocas. Y finalmente, con la formación la primavera disminuye el volcanismo, lo cual se ve en la estratigrafía donde las coladas de lava se restringen netamente a la base y además se intercalan con rocas sedimentarias, que también presentaron un ascenso rápido, corresponden a rocas poco diferenciadas, son netamente basalto. Y también se observa en su diagrama de tierras raras que presenta una poca dispersión de las muestras. Lo que además, tanto estratigráficamente como petrográficamente, se ve que fue sincrónico con el comienzo de la ingresión marina, que se ve reflejado en la intercalación, como les digo, de estas rocas, de estas arcosas con una gran cantidad de fósiles y también con la presencia de glauconitas dentro de rocas vulcano-sedimentarias. Así que ese sería como el resumen de qué fue lo que fue ocurriendo con el volcanismo en la Cordillera del Viento. Ahora, con respecto a las restricciones de las fuentes de los magmas, todas corresponden a series, afinidades subalcalinas, y dentro de las series, en el diagrama de circonio versus itrio, que a veces es mejor que ocupar el AFM, se ve que corresponden principalmente a rocas transicionales atolíticas. Además, considerando que las muestras, los puntos naranjos son los más antiguos y los azules son los celestes, perdón, son los más nuevos, dejando de lado la formación de la primavera, que es más antigua que todas las demás, se ve una evolución desde una serie medianamente alcalina por esta muestra nueva, pero transicional a una serie atolítica. Ahora, el trabajo de Jan Vias, quien es el que prácticamente describió toda la Cordillera del Viento, le da una afiliación calcoalcalina a las rocas netamente por tener anomalías de neobiotántalo. Pero en los ambientes de subducción y en la generación de los arcos, uno, dependiendo del sector donde se encuentre, mostrar, puede tener rocas tanto otolíticas como calcoalcalinas. Entonces, faltó hacer un diagrama de discriminación de series para poder decir si efectivamente eran calcoalcalinas y en realidad eran transicionales atolíticas. Con respecto a los elementos incompatibles y tierras raras, todos presentan patrones similares y subparalelos, lo cual infiere una fuente común de los magmas. Además, presentan anomalías negativas de neobiotantalo, anomalías positivas de plomo, enriquecimiento en Lille, lo cual se asocia a un ambiente de subducción y participación de los fluidos. Patrón subhorizontal de tierras raras pesadas indica una ausencia de granate en la fuente, o sea, quiere decir que no, o no es una corteza muy engrosada, o la fuente mantélica es poco profunda. Y además, por la dispersión que les explicaba cuando les mostré en primera instancia el gráfico de las tierras raras, se ve que hay un ascenso rápido en las formaciones La Primavera y Miña-Mitchicó en comparación con la formación Cordillera del Viento. Ahora, ya viendo la excepción que hay con las rocas ácidas de Cordillera del Viento,
estas presentan una formación, o sea, una composición similar a la formación La Premia, y además la anomalía de europio indica que su génesis fue en condiciones reductoras. En el Basin and Range, en Estados Unidos, también ocurre mucho esto dentro de los afloramientos, que también corresponde a una zona donde hay un sistema de grávenes y hemigrávenes, no es como un inicio de dorsal como tal, por decirlo de alguna manera. Y acá también ocurre mucho que las rocas pueden presentar en algunos casos afinidades con las rocas cajas las cuales están intruyendo, que en este caso podría ser una hipótesis para poder explicar por qué las rocas ácidas de Cordillera del Viento presentan composiciones de tierras raras y elementos traza similares al elementos incompatibles similares a la formación La Premia. Ahora, con respecto a la discriminación tectónica de estos magmas que dieron paso a las rocas volcánicas, se realizaron dos diagramas de discriminación, uno para todo tipo de rocas y el otro solo para rocas básicas e intermedias. Solamente había una roca poco diferenciada, así que no hubo problema en usar todas las muestras en los dos. Y en el primero se observa que las muestras corresponden a basaltos de arco, y abajo indica que, ya restringiendo un poco más, corresponderían a un arco transicional a calco alcalino. Ahora, debido a estas asignaturas, Jambías también tomó las rocas del ciclo precuyano como parte del arco triásico, pero hay una gran cantidad de estudios los cuales ya tienen completamente registrado que el ciclo precuyano corresponde a un evento extensivo que son cuencas de graben y hemigraben, entonces no podría ser parte de un arco. Y además, la reconstrucción que realizó hace poco, el año pasado de hecho, Navarrete y colaboradores, ubica el arco triásico ya en el sector chileno, restringiendo la Cordillera del Viento al sector del trasarco, lo cual igual sería consistente con esta extensión que indica el ciclo precuyano. Por otro lado, la firma isotópica, como les decía, hay una fuente de un manto empobrecido. Recuerden que aquí es los valores positivos son manto empobrecido y los negativos son manto enriquecido, lo cual indica también, o podría entre comillas indicar, un 20% de asimilación de corteza. Pero no sería muy consistente considerando que el ciclo preandino se caracteriza por ser un periodo extensivo, y para poder presentar esta asimilación de corteza debería haber una compresión tal que permita esta misma asimilación. Esta misma disyuntiva la descubrió Rosell en las rocas jurásicas en Chile, donde tomó las muestras de hecho con las cuales se correlaciona la formación La Primavera del miembro y calma, y lo definió como posibles heterogeneidades que presenta el manto. Sabemos que el manto no es una capa homogénea con su isotopía perfecta, sea donde sea que se subduzca una placa, o posiblemente aportes derivados del slab, ya sea un aporte de sedimento o algo tal vez similar, más que una asimilación cortical como tal. Por otro lado, las muestras en las razones isotópicas de plomo indican que corresponden a un manto enriquecido con entre un 5 a un 10% de participación de sedimentos terrígenos. Una de las diferencias con el campo M1 es que este habla más de la participación de sedimentos marinos. Pero este gráfico no puede indicar cuánto será de un enriquecimiento o cuánto será de aportes terrígenos. Es por eso que también se realizó el gráfico Samario-Lantano versus Torio-Lantano para poder ver el grado de enriquecimiento o de aporte sedimentario que presentan las muestras. Este gráfico no se lee como dónde cayeron las muestras, más bien se lee como el vector que presenta las muestras que son coetáneas. Y si descomponemos este vector, presenta aportes de sedimento, y también presentaría un manto enriquecido, lo que no es muy consistente con el patrón plano de tierras raras pesadas. Pero las razones de Lantano y Tervio y potasio-bario de las rocas
ya Triásico superior a Jurásico inferior, sí presentan razones similares a un magmatismo de toleitas de intrarco. Ahora, comparando con otras unidades, se tomó el trabajo de Delia y colaboradores quienes realizaron un análisis petrológico, algo muy similar a lo que se realizó en mi proyecto de memoria, con depósitos precuyanos del sur de Neuquén que corresponden a la Sierra de Chacaicoa, Sierra de Chachil y Sierra de Ceñicó. Petrográficamente son muy similares, presentan el mismo espectro composicional, pero las cuencas de más australes muestran un mayor desarrollo de rocas intermedias en comparación a la cordillera del viento, que presenta ya un mayor desarrollo de rocas ácidas, lo cual se ve reflejado en la formación homónima. Por otro lado, también presentan un desarrollo de rocas piroclásticas, texturas traquíticas, porfídicas y vitrofídicas, las cuales las infirieron producto de un sistema de cristalización a bajas presiones, que es consistente con los resultados de esta investigación, donde se ve que por lo menos las rocas ya del Trias de Miyamichico presentan un rápido ascenso, por ende su presión no era muy alta. Pero por otro lado, también observan texturas de desequilibrio y reabsorción, lo cual indica que si bien hay sistemas a bajas presiones, también hubo un ascenso complejo y variaciones dentro del mecanismo eruptivo. O sea, no es como que todas las muestras, las dos unidades haya sido como generar la extensión y que suba el magma así sin más. Por otro lado, con respecto a la geoquímica, en los mismos gráficos de discriminación se plotearon las muestras de Delia y colaboradores de las sierras de Chacaicó, Sañicó y Chachil. También corresponden a basaltos de arco, pero a diferencia de las rocas de la cordillera del viento, presentan afinidades más calcoalcalinas que transicionales y toleíticas. Lo que también se ve reflejado en el segundo diagrama de discriminación tectónica, donde todas las muestras de este trabajo caen dentro de un arco calcoalcalino y por ahí una toledita continental. Una manera sencilla de poder explicar esta variación, muy sencilla, es tomando el modelo de Navarrete, que muestra que el arco posterior, medianamente a los 39 grados, se genera una flexura, y en comparación en la estrella roja se encuentran las cuencas australes, bueno, más australes, y en la estrella amarilla cordillera del viento, donde cordillera del viento se restringe bien a una posición de trasarco, pero los depósitos del sur de Neuquén se encuentran más cercanos al arco debido a esta dislocación que presentó el arco, y es por eso que podrían presentar afinidades más cercanas al arco que a un ambiente de trasarco. Ahora, por otro lado, Navarrete y colaboradores elaboraron un modelo de evolución geodinámica tomando, mediante una recopilación bibliográfica muy grande y realizando estudios en la Patagonia y la Península Antártica, donde ellos indica que el arco triásico se encuentra alejado de la paleofosa a unos 1000 o 1100 medianamente kilómetros, lo cual es mucho. Entonces, ¿cómo lo explican ellos? Bueno, primeramente ocurre un flat slab que generó que el arco migrara hacia el este, pero no es común que sea tanta la migración y que solamente el carácter bollante del slab que se subduce sea capaz de poder generar un flat slab de tal magnitud. Es por eso que ellos indican que pudieron haber aportes de anomalías térmicas, las cuales hicieron como un efecto de empuje para poder levantar el slab y haber generado este flat slab. Ya hacia el Jurásico inferior, lo que ocurre debido nuevamente a aportes térmicos, ocurre un slab breakoff, el cual se asocia también al impacto de la superpluma Karoo,
que además comienza su migración posterior al slab breakoff, ocurre lo que es un rollback. Y este rollback comienza a tirar a la superpluma carúa hacia el occidente, aumentando su vida útil y además generando que aportes de esta misma pluma sean llevados incluso a latitudes donde se encuentra la cordillera del viento. Y esto es lo que podría explicar medianamente el aporte de enriquecimiento dentro de las muestras, considerando que no es un ambiente de OIB. Así que ya con todas esas evidencias, el escenario tectónico, o el mono final, como suele decirle el Pablo, comienza con el ciclo precuyano, con un volcanismo de sin rift, con el comienzo de esta extensión en la región del Trasarco y con variaciones dentro de este volcanismo asociado al desarrollo del rift, el cual comienza con un volcanismo un poco más restringido y correspondiente a la formación cordillera del viento y ya un vasto desarrollo de este, el cual se enmarca en la formación Miami Chico. Y ya para el comienzo del grupo Cuyo disminuye este volcanismo, este volcanismo también migra hacia el oeste, lo cual se ve reflejado en el miembro y calma de la formación Nacientes del Biobío, y además es sincrónico con el comienzo del desarrollo de la cuenca de Anuque. Y por otra parte, este aporte de pluma mantélica puede ser el que genere esta inconsistencia y estas improntas de una fuente más enriquecida dentro de las rocas de Miami Chico y la Primavera. Así que a modo de conclusiones, las rocas volcánicas y piroclásticas de la Cordillera del Viento, del Triásico Medio al Jurásico Inferior, presentan una fuente común de los magmas, también fueron formadas en un ambiente de subducción, y por otro lado, sus razones isotópicas indican aportes de una fuente empobrecida con leves improntas de contaminación cortical de corteza continental inferior, manto enriquecido y participación de sedimento. La formación cordillera del viento se describe como una formación principalmente ácida con rocas menos diferenciadas restringidas a la base. Las rocas ácidas de cordillera del viento se formaron en un ambiente reductor y presentan asimilación de las rocas de la formación La Premia. Miami Chico y La Primavera sufrieron un rápido ascenso y además la formación La Primavera marca el inicio de la ingresión marina junto con la disminución del volcanismo del ciclo precuyano. Así que esas serían las referencias y muchas gracias. Gracias, Javi. Estuvo maravilloso. Quiero felicitarte por el trabajo, no solamente como gracias. Argentina, sino también como compañera latinoamericana. Quiero rescatar el primer punto que hiciste sobre sacarse de la cabeza un poco las diferencias o las posiciones, digamos, geográficas, que bueno, que como chilenos y argentinos, viste, bueno, suele pasar. Bueno, si te parece, vamos a dar 15 minutos para preguntas que quieren hacer. Los chicos las van a escribir en el chat. Yeah. Y yo las voy a ir leyendo, Javi. Así ¿sí? Vamos respondiendo. Yo, para arrancar, tenía una pregunta de algo que había leído de Jean Vías, pero me había quedado, y tu tema me lo hizo acordar, sobre, en realidad es como una pequeña duda, sobre también la formación de la cordillera del viento, y es si ese contraste composicional que hay de andesitas y de inimbritas puede tomarse como una característica principal de la formación, o es algo, digamos, más, una característica más. Claro, de hecho, eso igual era algo que hablábamos harto con el profe, porque la formación cordillera del viento siempre se ha descrito como una formación bimodal. Entonces, sí. Nosotros cuando llegamos al terreno nos dimos cuenta que en realidad la formación como tal es ácida. No es que sea una formación bimodal, presenta basaltos y basaltos andesíticos en la base, pero ya hacia techo y el resto de las secuencias son netamente coladas, rocas ya más diferenciadas, intercaladas con mantos de ignimbrita, y de hecho la corona en unas ignimbritas, pero asombrosas de 12 metros que están ya coronando la cordillera. Entonces, para este trabajo llegamos a la conclusión de que más que bimodal es una formación ácida.
con un volcanismo más, menos diferenciado en la base, ¿no? Pero no, no para caracterizarla como una unidad trimodal. Bien, genial. Otra, bueno, otra duda, así los chicos están escribiendo, es respecto a los filones en la formación también de la cordillera del viento. ¿Filones no hay o no? Casi. O sí, filones, la colita, se me ocurre. No, la verdad no. Encontramos algunos domos riolíticos, pero en bibliografía al menos, y también por las relaciones de campo, eran adjudicados al complejo Huingancó. El componente, la formación La Premia, que es el miembro volcánico del complejo, se asociaba a estos domos riolíticos. Pero como tal, para la formación Cordillera del Viento, no. Sí, me había quedado esa duda porque leí de Jambía una vez, pero no me acuerdo ni en dónde, y me había quedado eso, porque no hablaba cuantitativamente, sino más cualitativamente, y sobre ahí, una zona cerca, me parece. Claro. Pero bueno, está genial. Gracias, Javi. Ahí vamos a leer lo de los chicos, ¿qué dicen? Muy bueno, dice Mariano. Becky dice muy bueno también. Francisco dice excelente, muchas gracias, Javiera. El Sebastián también dice, gracias, Javi, muy buena la presentación. Paula Hernández dice, buenísima la presentación, felicidades. Nicolás, impresionante la cantidad de información, muy buena y muy ordenado. Johnny dice, muy bueno. Mario, también excelente presentación, Javi. Sara dice, excelente presentación. Buenísima presentación. Teca Javi, dice Julián. Macarena dice, hola, muy buena presentación. Bueno, muchas gracias por la presentación desde Perú. Excelente exposición. Gracias por compartir tus conocimientos. Bueno, hay una pregunta. Bueno, gracias chicos por asistir y gracias Javi de nuevo. Excelente tu presentación. Bueno, dice Brito, muy buena ponencia, Javiera, gracias. ¿A qué proceso de diferenciación se asocian los rasgos texturales de desequilibrio? Perdón, me perdí un poco. Dice. Proceso de diferenciación. Es que es más que nada como a las variaciones de que sufrió el magmatismo, que se ve reflejado en el desequilibrio, y además a la presencia de agua, por lo menos en las texturas sieve, siempre genera desequilibrios dentro de las plagioclases. Entonces sería principalmente eso. Y sería consistente, de hecho, porque la dacita de Cordillera del Viento no presenta desequilibrio, no presenta esta textura sieve, y es la que se caracterizó como en una formación en un ambiente reductor. Eso. Genial, Javi. Bueno, seguimos. Macarena Rojas dice, tengo una pregunta. ¿Hay alguna razón en especial por la que los multielementos, no le entiendo bien, bueno, los multielementos y re se usan todo el espectro composicional? ¿Por eso tiende a generar esta dispersión en las muestras? Lo pregunto porque en general tiende a agrupar en rangos de CO2. Sí, igual me perdí un poco, pero acá la tengo, así que la voy a leer. ¿Hay alguna razón especial por la que los multielementos se usa todo el espectro composicional? Porque eso tiende a generar esta dispersión en las muestras. Es como, ¿cuál es la consecuencia? Maca, te lo voy a decir de otra manera para ver si te la entendí bien. Es como, ¿cuál es la consecuencia que genera el ocupar todo el espectro composicional en estos diagramas? ¿Puede ser? ¿Aló? ¿Me se me escucha? Sí. Sí, se escucha. Es que mi pregunta va como asociada, porque yo trabajé como con este tipo de diagramas y por lo general se tiende a separar como entre grupos de sílice, porque justamente trabajar con muchos grupos de sílice tiende a generar esta dispersión, sobre todo que es la que se veía creo que en el grupo de Cordillera del Viento, que tenía como dispersión, sobre todo en la parte como de las tierras raras, como liviana, ¿cierto?
Entonces te pregunto como porque yo en realidad trabajé como con puras rocas básicas a intermedias. Entonces por eso igual trabajé con algunas más ácidas, pero uno tendría a generar estos como rangos de sílice para perder como ese ruido que se genera por la diferenciación, porque en el fondo las rocas más ácidas tienden a tener como más elementos incompatibles, por eso se saltan un poco, no sé si me entendí. Sí. No, ¿Tú sí. Trabajaste con todo junto por alguna razón en especial? Más que nada para ver la variación, considerando que las rocas son coetáneas. Aquí me voy a poner a dibujar de nuevo. Porque es lo mismo que explicaba antes. Soy pésima dibujando en esto. Les aviso al tiro. Bueno, partiendo con la premisa de que las rocas eran todas intermedias a básicas, excepto las rocas ácidas de Cordillera del Viento. Y ahí sí se realizó la separación. Pero es más que nada porque si nosotros tenemos una roca con un patrón de tierras raras, un patrón muy sencillo, o una fuente con este patrón de tierras raras y vamos generando rocas cogenéticas que se van diferenciando, lo que va a ocurrir es efectivamente que se va a ir enriqueciendo, pero en las mismas proporciones. Entonces esa era una de las ideas de tener las muestras juntas, ya que podíamos ver el grado, comillas, de diferenciación, cuantificado no, sino una manera visual, para poder ver qué tan diferenciadas estaban las rocas que eran cogenéticas. Y de hecho, esto fue lo que nos arrojó a la hipótesis de que las rocas de Emilia Michicó y la Primavera sufrieron un ascenso rápido porque esta dispersión es escasa en comparación a Cordillera del Viento. Y por otro lado, después, cuando vimos que la anomalía solamente se restringía a las rocas ácidas, la anomalía de europio en este caso, como también las de estroncio, fósforo y titanio, lo dividimos en dos, pues, en rocas ácidas y en rocas básicas. Pero eso, más que nada, era para ver cuánto era el grado de diferenciación dentro de muestras que eran cogenéticas. Era como, de hecho, buscar ese sesgo para ver cómo variaba. No sé si respondí la pregunta. Sí, dice, buena, Javi, muchas gracias. Ah, ok. Bien. Bueno, Tommy Reyes dice, felicitaciones, Javi, porque no hay sanidina en Chile, eso me llamó también la atención. No hay sanidina en Chile. Bueno, Macarena, bueno, dice, hola. Paula Hernández dice, ¿qué implica que el volcanismo se desarrolle en un ambiente reductor? ¿Y cómo se asociaba a la anomalía de europio? Ah, ya. Esto, bueno, a modo de comentario, yo tuve Petrogénesis 1, donde se ve todo esto, me lo eché, la anomalía de europio la entendí en Petrogénesis 1 y se me enredó en Petrogénesis 2, así, o sea, la segunda vez que lo di, así que tuve que entenderlo de nuevo. Y ya, yéndonos a la química como tal, el europio puede tener... Oye, es que me gustó dibujar porque esto no lo conocía, así que lo voy a aprovechar. El europio puede tener valencia más 2 y más 3. Cuando la valencia del europio es más 2 en condiciones reductoras, y aquí me corrigen si es que no, en condiciones reductoras, no me corrijan porque si no me enredo. Se puede asociar, es que se me enreda demasiado esto, pero yo sé que en el fondo lo sé, pero cuando me toca explicarlo se me enreda un poco. Cuando el europio tiene valencia más 2, se puede reemplazar al calcio de las plagioclasas. Esto en condiciones reductoras. Entonces, si nosotros tenemos una fuente reductora y hay fraccionamiento de plagioclasa, ¿qué va a pasar? La plagioclasa va a retener este europio más 2. Por ende, la muestra, o sea, el magma y la colada que se va a formar va a estar deprimida en europio. Porque este europio se quedó en la fuente, que era una fuente reductora, donde era más 2 y podía ser asimilado en la plagioclasa reemplazando el calcio. Entonces, espera que se... Voy a volver a la pregunta porque... ¿Qué implicancia que el volcanismo se desarrolle en un ambiente reductor? Entonces, bueno, la hipótesis que hay en vías de por qué se formó en un ambiente reductor las rocas ácidas de Cordillera del Viento es que se generaron en cámaras más someras donde ya no había influencia de agua que generara que el europio pasara a una valencia más 3 y por ende fuera incompatible con la plagioclasa.
Esa es su hipótesis. En realidad, esta es una parte que de hecho vamos a ahondar más para la publicación que vamos a hacer con el profe, porque si bien explica la anomalía de Europio, no se condice con el ambiente extensivo, el contexto extensivo donde se formaron las rocas, ya que tendría que haber una cámara somera, lo cual implica una cierta compresión, lo cual implica también una corteza más engrosada. Entonces, hay que buscarle una explicación no compresional a la anomalía de Europio. Pero eso es lo que implica, que es un ambiente reductor, por ende no habría agua, y lograría que el europio se quedara en la estructura de la plagioclasa y la plagioclasa fuera un producto que sobró de la fusión de la fuente. Eso. Genial, gracias. Gracias, Fabi. Bueno, dice. Ya, gracias. Bien. ¿Alguien tiene más preguntas? ¿Alguien tiene alguna duda para agregar? ¿Algo que quiera comentar? Ah, lo que dijo la Tengo. maca, me lo eché, es reprobé. Sí, ahí ya se me escapó un chilenismo. No problema. Yo voy tomando ahí la mano con los chicos que son de Chile, me van enseñando. Disculpa, Javi, Gaby. es que yo quedé Acá. con la misma duda de antes de Macarena, parece. Entre esas dos unidades, como que dijiste la primavera, donde veías el diagrama de red. ¿Cuánto ¿Ya? tiempo en millones de años pasó entre como esa ese aumento del patrón? Voy a volver. Dataciones absolutas no hay. Hay solamente dataciones relativas. Miya Michiko, no, bueno, de cordillera a la primavera solamente hay dataciones relativas, pero Miya Michiko es del Triásico Superior y la primavera del Jurásico Inferior Tardío, del Piensbachiano Kimmeridgiano. Pero ese aumento del patrón no habla de un leve engrosamiento de la corteza. Es que es inverso. Ah, inverso. Sí, entonces se condice con la extensión. Donde hay mayor extensión, el ascenso es más rápido y por eso esta dispersión disminuye hacia la primavera. Es mayor en Miya Michiko, comienza a disminuir, o sea, en cordillera comienza a disminuir en Miya Michiko y ya es mucho menor en la primavera. Ah, ya. Vale, gracias. Javi, muchas gracias. Realmente, muchas gracias desde la organización. Te queremos agradecer por haberte tomado el tiempo y por haber compartido tus conocimientos y el estudio que realizaste. La verdad, muy admirable y bueno, súper completo. Muchas Así que gracias. gracias. Esperamos que una próxima vez también puedas encontrar acá un espacio para compartir, ya sea tus publicaciones o lo que vos quieras compartir. Tenés el espacio y estás más que invitada. Bueno, quiero invitar a. Bueno, ahí están también, antes de que me olvide, los datos de Javiera, por si alguien tiene algo quizás para comentar o para comunicarse, necesita comunicarse con ella. Ahí está su Gmail y su número de celular. Bueno, otra cosa que quiero comentar es que el día 24 vamos a tener otra charla, que ahí Francisco la dejó el link de inscripción en el chat, que es el rol de la mujer en las geociencias. Así que los invitamos a todos a que participen y que bueno, que estén atentos a nuestras redes sociales que van a seguir surgiendo. Tenemos muchas sorpresas, tenemos muchas próximas charlas y muchas actividades para que todos, si se quieren sumar, que se sumen. Así que bueno, muchas gracias a todos. La directiva, si quieren comentarle algo a las